Pepe, agradecerte mucho esta gran oportunidad a ti y a tu auditorio, y en efecto estamos ya en el arrancadero y listos para ocuparnos de esta situación que hoy anuncié, un colapso económico y social en mi estado, un problema serio en todos los ámbitos, en el sector salud, en la seguridad pública, en el transporte, los conflictos universitarios, los conflictos de límites territoriales, y bueno, lo que tenemos que hacer es un estado colapsado económica y socialmente, Alejandro Murat. En efecto, Pepe, te decía, inclusive los medios en los últimos meses, especialmente este último mes, han dado recuento de las diferentes manifestaciones de los diferentes sectores de mi estado, y bueno, tenemos que ser sensibles y compartimos esta exigencia, y hoy me toca ser el gobernador, y es por eso que rápidamente el día de hoy quise hacer un anuncio que consta en tres acciones específicas, Pepe. Primero, anuncié que se cancelaba cualquier tipo de evento de celebración y me limitaré solo a la toma de protesta, como señala la ley, para que así podamos rápidamente ocuparnos de los temas que son relevantes para nuestro estado. Segundo, convoqué a la Comisión Política de la sección 22 de la CENTE para que a partir de hoy tuviéramos ya una reunión de trabajo y el día de mañana podernos ya reunir para tener un primer encuentro y poder empezar las pláticas y las conversaciones en torno a dónde queremos llevar al sector educativo, especialmente la gran oportunidad para nuestros hijos. ¿Va a ser tu primer acto de gobierno, Alejandro Murat? Va a ser mi primer acto de gobierno, Pepe, y estoy entusiasmado, estoy convencido de que el diálogo siempre rompe cualquier tipo de barrera. Hoy te han recibido con algunas protestas, precisamente los maestros de la coordinadora. Sí, bueno, ellos tienen derecho a manifestarse, como ha sucedido en el estado en este último mes, con varios sectores, los transportistas, el sector de salud, etcétera. Y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es ocuparnos y también pues marcar la agenda de cómo queremos nosotros llevar a cabo las acciones de nuestro gobierno, y por supuesto el diálogo debe de ser la mejor herramienta en la democracia. Alejandro Murat, ¿cuáles son los principales retos que habrás de enfrentar a partir de mañana cuando tomes la posesión del gobierno? Bueno, Pepe, también decirte que estoy convocando a todos los sectores, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, culturales y, por supuesto, académicas, para que juntos también ya a partir del día de mañana instalemos una mesa de trabajo permanente para que podamos definir la agenda de Oaxaca. Yo te diría que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y definir en dónde están las prioridades de nuestro estado. Claramente hay problemas serios en la parte de las finanzas. A mediano y a largo plazo tenemos una deuda importante de más de 16 mil a 18 mil millones de pesos, deudas con proveedores de más de 2.500 millones de pesos que estaremos atendiendo, pero hay una agenda más importante, la de la pobreza y la del desarrollo económico. Tenemos que consolidar las obras que lleven a Oaxaca a que generemos empleo y ataquemos frontalmente el problema de pobreza que ha quejado históricamente a mi estado. En eso estaré enfocando mis baterías, Pepe, para que en 6 años podamos estar hablando del gran cambio que pudimos llevar a cabo con toda nuestra sociedad a favor de mi estado. Hay acusaciones de presunto desvío de recursos, de obras inconclusas, de inseguridad, de violencia generalizada, temas que no se han resuelto como la masacre de Nochixtlán, un alto número de feminicidios. Esto es parte de la herencia que te deja Gabino Cué. En efecto, Pepe, y todos los temas los estaremos atendiendo a partir del día de mañana, por supuesto apegados a la ley, pero también con la claridad de que tenemos que darle soluciones. Hoy Oaxaca y mis paisanos nos eligieron para dar solución, resultados y rendirle cuentas a nuestro estado, que es la exigencia ciudadana. Y estoy claro de que vamos a revertir cada uno de los temas que acabas de señalar para poder tener un estado en paz y con desarrollo.